Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la hayan pasado bien en estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, Nochebuena. Que hayan comido rico y que se la hayan pasado con sus seres queridos y que no hayan hecho reuniones tan grandes, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer a partir de hoy va a ser progresivo en nuestro deporte, que va a ser flat para menores de 15 años y no tan pequeños, ¿vale? Va a ser progresivo. Hoy vamos a empezar con una activación física. Un calentamiento, nos vamos a poner un poco intensos, luego lo vamos a volver a bajar, estiramos y nos despedimos. Y así, conforme avancen las clases de FLA, pues le vamos a ir subiendo la intensidad, la técnica individual. ¿Vale? Recuerden que estamos en semáforo rojo y hay que usar el cubrebocas siempre. Si vamos a salir a la calle por necesidad, úsenlo. Y si no tienen que salir por necesidad, no salgan, quédense en casa, ¿vale? Usen su gel antibacterial, lávense constantemente las manos, ¿vale? Soy Bisma Romero, exjugador de Pumas de Liga Mayor. Fui selección Pumas a los 5 años y pues hoy voy a dar esta clase de FLAG, que por lo general no todos lo conocen como Tochito Bandera, ¿no? Pero bueno, es FLAG. Vale, vamos a empezar con una activación leve de las articulaciones de arriba hacia abajo y vamos a terminar con un pequeño estiramiento, ¿vale? Entonces decimos que sí, diciendo que sí. Con el cuello hasta atrás, hasta adelante y adelante hasta atrás. Perfecto. Vale, recuerden que no es a máxima, no es intenso. Vamos regresando de un descanso muy largo. Vale, aunque el deporte universitario no se detuvo y teníamos nuestros estrenos todos los días, pues nosotros pudimos haber descansado algún par de días ahí. Vale, diciendo que no, de lado a lado, hasta los hombros. A los hombros, nuestra barbilla tiene que llegar hasta los hombros, ¿vale? Diciendo que no, ¿vale? Importante, estas actividades que vamos a hacer en deporte universitario son sin fines de lucro, ¿vale? Y son completamente de la Dirección General del Deporte Universitario, están para su servicio. Si no la alcanzaste a ver en vivo, quedan grabadas y puedes asistir ahí a YouTube, a Deporte UNAM, en Facebook. Checarlas, ¿vale? También ahí hay algunos posts que te pueden interesar, como lecturas, películas y algunas otras actividades, ¿vale? Vale, decíamos amplios, amplio, cada vez más amplios con nuestros brazos. Amplios hacia el frente, vamos hacia el frente. Voy hasta atrás, lo más atrás que yo pueda, hasta arriba, hasta el frente, ¿vale? Lo más atrás que yo pueda. ¿Puedes más? Perfecto. Si no, con calma, vamos regresando. Es una activación. Vamos a empezar nuestro año muy bien. Vamos a regresar este 2021 muy pronto a las actividades y nos cuidamos todos, ¿vale? Vale, ahora cortito, cortito, cortito hacia el frente, igual con nuestros brazos. Es la parte de los hombros, es el manguito rotador. Tenemos que activarlo bien, calentarlo bien. Aunque no tenemos tantos golpes en este deporte. Tenemos que calentar bien nuestras actividades por el balón, por los estiramientos que hacemos con los brazos, por el stiff arm, todo este tipo de movimientos que hacemos en nuestro deporte, ¿vale? Amplios hacia atrás, igual, desde enfrente hasta arriba y hasta atrás. Perfecto. Venga, es amplio, no es a máxima, no es intenso. Si puedes más, está muy bien. Esa es tu elasticidad. Si no puedes, está correcto también. Es un regreso a las actividades. Es un regreso. Ya pasamos la parte de deslastre. Ahora vamos a agarrar otra vez nuestra acondicional. Vamos cortito hacia atrás, con los hombros. Pueden ser puños o pueden ser las manos estiradas, ¿vale? Todo el tiempo, cortito, cortito. Vale, vamos a empezar ahora la parte de nuestro torso o nuestra cadera, nuestra cintura, ¿vale? Vamos a abrir nuestra base a la altura de los hombros, un poquito por fuera, no es base abierta. Es ligeramente afuera de los hombros o a la altura de los hombros, ¿vale? Y vamos a empezar círculos cortitos hacia la derecha, ¿vale? Cortitos, 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 pero son amplios. ¿Vieron? Es un corto, no, no es aquí rápido, ¡fuh! No, es cortito aquí bien. Pero lo estamos marcando muy bien, de un lado hasta atrás, al otro lado, al frente. ¿Vale? Vamos hacia el otro lado, en la misma intensidad, la misma cadencia, es cortito, bien marcados. Vamos a calentar bien nuestras caderas, nuestro torso, ¿vale? Muy bien. Ahora sí,
De aquí abrimos un poco más la base y empezamos a girar poco a poco. Empezamos viendo totalmente a un lado, frente y hasta el otro lado. No, todavía no estoy llegando hasta atrás, ¿vale? Nada más estoy de lado a lado para calentar bien mi torso. Ese calentamiento no es activación, ¿vale? Venga. Giramos, giramos. Y ahora sí, me quedo del lado derecho. Voy a jalar con mis brazos lo más atrás que pueda. Lo más atrás que pueda. 3, 4, 5. Regreso. 1, 2. Quedo del lado izquierdo. Igual, con los brazos jalo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vamos con la rodilla. Vamos a cerrar nuestra base igual. A la altura de nuestros hombros, un poquito menos. Vamos a girar hacia la derecha. Y es amplio, pero no es a máxima. Vamos a calentar bien nuestras rodillas para que tengan esta flexibilidad de que si nos cae encima, si hay algún pequeño percance ahí en el campo o en nuestra activación, nuestras articulaciones estén perfectamente listas para soportarlas, ¿vale? Perfecto. Vamos hacia el otro lado, ¿vale? Lo más atrás, obviamente nuestras rodillas no se pueden doblar hacia atrás, pero voy a estirarlas un poco de más. Voy de lado, voy al frente, si puedo rebasar mis puntas, voy al otro lado y regreso y estiro, ¿vale? Perfecto. Estoy yendo hacia el lado izquierdo ahora, ¿vale? Perfecto. Vale, arriba. Vale, vamos a estirar un poco los brazos, ya voy a dejar mi culo, que es para al final volvérmelo a poner. Y siempre cuidarnos todos, ¿vale? Vamos a estirar brazo derecho por enfrente, mano izquierda o brazo izquierdo a la altura del codo. Y estiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo, subimos, brazo izquierdo por enfrente, brazo derecho a la altura del codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, por atrás, brazo derecho, mano izquierda en el codo y lo jalo, lo empujo, como si quisiera tocarme la parte de atrás del hombro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Bajamos, subimos, brazo izquierdo por atrás, brazo derecho, mano derecha en el codo y lo estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, si tienen alguna molestia en el hombro o en los brazos, pueden volver a hacer este estiramiento, lo que nosotros continuamos, ¿vale? Lo importante es que no se queden rígidos, ¿vale? Seguimos, vamos a girar nuestra cadera, vamos a estirar ahora nuestras caderas, vamos, tocamos el piso, tocamos el techo, y nuestra base está, no está completamente abierta y no está a la altura de nuestros hombros. Está justamente a la mitad de estos movimientos, ¿vale? Está por fuera de mis hombros y no quedó en base abierta, ¿vale? Entonces toco el piso y toco el techo, ¿vale? Y cuando voy abajo, no doblo, no hago una sentadilla. Piernas completamente estiradas, toco el piso, toco el techo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quedo arriba, puedo entrelazar mis manos y estirar, puedo agarrarme y estirar, puedo estirar por dentro, como ustedes gusten, pero toquen el techo, ¿vale? El cielo, lo más arriba que puedan. Bajo, me quedo en el piso, no en las puntas, me quedo en el piso con las yemas de los dedos, no con la palma, ¿vale? Estiradas las piernas, no están en flexión, no están en sentadilla, no están en posición de fútbol, ¿vale? Están estiradas. Vale, 5, 6, 7, 8. Durante los movimientos, si quieres estar estirando o calentando tus muñecas, está perfecto. Puedes estar acá arriba y estoy estirando. Aquí estoy estirando muy bien. Eso está perfecto. Y eso es de cada quien, ¿vale? Vamos, seguimos con nuestra parte de las caderas. Pero ya bajamos un poco más al muslo, igual en nuestra posición. Voy a tocar punta derecha. Punta izquierda, voy a girar hacia la derecha. Vuelvo a bajar hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y cambia de pierna, punta derecha, giro a la izquierda, punta derecha, giro izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y esto es la continuación de nuestros helicópteros. Voy a tocar punta, punta. Cada vez que toco la punta tengo que volver a subir. Venga. Recuerden, no estamos haciéndolo al máximo, no lo estamos haciendo intenso porque estamos regresando a nuestras actividades, nuestras articulaciones, nuestros movimientos se tienen que ir marcando poco a poco. Perfecto. Y quedamos manos en cada punta. Las piernas son estiradas, no es en posición, estiradas. Cada mano a cada punta. ¿Vale? 3, 4, 5, 6. 7, 8. Vale, arriba. Si puedes bajar más, si puedes estirar más, perfecto, está muy bien. Si no puedes, también está muy bien. Recuerda, esto va a ser progresivo. Es la primera clase del año, la primera activación que vas a tener en este año. Entonces, poco a poco, no te desesperes. Vale, vamos a calentar un poco ya de lado a lado de nuestro campo. En nuestro caso, vamos a estar en nuestra sala, en nuestro cuarto, en nuestro patio. ¿Vale? Entonces agarra un espacio suficientemente amplio que te den, no sé, unos 1, 2, 3 pasos, tal vez 4. Y de lado, bueno, vamos a necesitar de aquí al fondo 1, 2, tal vez 3. Con 2 está perfecto, ¿vale? Si necesitas un tercer paso por el tamaño, por la intensidad que lo vas a hacer, está perfecto, ¿vale? Y este espacio que lo estamos delimitando lo vamos a marcar con nuestras marcas. Puedes tener conos, pueden ser tus sudaderas, pueden ser tus botellas de agua que tienes ahí al lado, ¿vale? Entonces tengo uno, voy a contar dos pasos laterales amplios, ¿vale? Voy a contar tres de frente. Uno, dos, tres. Aquí quedo, igual quedo uno y dos. ¿Vale? Y es un pequeño rectángulo, o si queda en cuadrado, está bien, ¿vale? ¿Cómo se está? Es esta pequeña área para que te definas de que no debes expandirte en todo el campo, no necesitas ahorita todo el terreno de tu departamento, de tu casa, para hacer toda la activación, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser progresivo los burpees, que es un burpee. La combinación de una lagartija, una sentadilla y un pequeño brinco. Entonces vamos a hacerlo escalonado y vamos a empezar primero con los brincos. Y los brincos van a ser con la semi sentadilla y brinco, ¿vale? La semi sentadilla no es hasta cuando, no es una sentadilla profunda, pero tampoco es que nada más doble la rodilla, no. Semi sentadilla en posición de fútbol, las rodillas no rebajan las puntas, con pie arriba, pecho abajo. Y cuando brinco, tengo que elevarme. Llevar las palmas, las manos, totalmente hacia arriba, ¿vale? Lo hago de frente y lo hago de los dos lados y hacemos 5, ¿vale? Yo estoy de frente, va a ser, esta es la explicación, voy, ¿vale? Voy del otro lado, ¿vale? Acá de este lado, bajo, subo. No es sentadilla profunda y no nada más es doblar la rodilla. Semi flexión o semi sentadilla y brinco, ¿vale? Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? ¿Qué sigue de burpee? Cuando bajamos, vamos a estirarnos en una lagartija. Lo hago de frente, lo hago de lado y hacemos 5. ¿Vale? Entonces, cuando caemos, bajamos a lagartija. 1 y regreso arriba. ¿Vale? Entonces, hago la semis, sentadilla, caigo a lagartija. La hago y regreso. ¿Vale? Arriba. No estoy brincando. ¿Vale? La hago del otro lado. Semi sentadilla. Caigo a la lagartija y la hago. ¿Vale? Vamos a hacer la lateral para que se note el movimiento. Para que se vea. ¿Vale? Vamos a hacer 5. ¿Vale? Caigo. 1. Me levanto. 2. Me levanto. 3. Me levanto, 4, me levanto, 5, me levanto, perfecto, ¿vale? Y combinados estos movimientos vamos a hacer un burpee,
¿vale? A un burpee de frente. Ustedes ya empiezan a hacer sus 5. Voy de frente arriba, bajo, lagartija, regreso, brinco. Lado de lado para que lo vean. Brinco, caigo, lagartija, regreso. Del otro lado, vale, brinco, caigo, lagartija, me levanto. ¿Vale? Perfecto. Si hacen sus 5 en casa, vamos bien. Tomamos agua entre este ejercicio y el que viene. ¿Vale? Tomamos agua. ¿No tienes agua cerca? Bueno, no importa. Recupérate, nariz, boca. La activación no está siendo ni muy pesada, ni muy intensa. Y la podemos aguantar a un cierto ritmo. ¿Es la primera del año? Sí. ¿Sentimos que nos morimos? Sí. Pero ¿qué tal estuvo la cena, verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Listos? Tomaron agua, tomaron aire. Regresemos. Vale, me coloco. Igual en el centro, progresivo. Base cerrada, caigo abierto. Cerrado, abierto. No semiflexiono, no hago sentadilla. Cerrado, abierto, cerrado, abierto. El otro lado para que lo vean. Cerrado, abierto, cerrado, abierto. Vamos a hacer 5 en este momento. No estoy usando mis manos porque es la siguiente parte del ejercicio, ¿vale? Vamos, entonces cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Perfecto, coordinamos. Muy bien, aire. Es lo que explico lo que sigue. La siguiente parte del ejercicio es arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Vale? Entonces estoy aquí, base cerrada, manos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termino abajo. ¿Vale? ¿Por qué aplaudo? Porque de calentamiento te van a pedir palomas, jumping jacks, serie de brincos, conozca a tu coach. Y el aplauso provoca el ruido y hay que intimidar a nuestros contrincantes, ¿vale? Vale, entonces vamos a hacer las 10. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dirán, coach, esto no me calienta, ¿no? Pero la segunda parte del ejercicio, ¿vale? Vamos a combinar. Cada vez que abrimos, voy arriba, ¿vale? Arriba, cierro, cierro abajo, ¿vale? Entonces, lado de lado, para que vean que no hay semiflexión, no hay doblamiento de piernas. Arriba, regreso. Del otro lado, no hay flexión, no hay nada, estoy recto. Arriba, regreso, ¿vale? Vamos a hacer 5, ¿vale? Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora me vas a decir, coach, muy bien. Pero ahora, el mismo juego de pies, vas a aplaudir al frente. Abro y aplaudo. Estoy cerrado. Regreso. ¿Vale? Recuerda que en la serie de palomas, en los jumping jacks, son 30. 10 arriba, 10 al frente, 10 caminados, ¿vale? Entonces vamos a hacer 5 con aplauso al frente. Entonces, abro y aplaudo, regreso, ¿vale? Hago de lado para que lo veas, frente, hago de otro lado, frente, regreso, ¿vale? Vamos a hacer las 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Recuerda, el ejercicio completo. Empiezas arriba, empiezas abajo, terminas caminando hacia tu coach. Hacia el centro del campo, hacia donde él esté, aplaudiendo el nombre de tu equipo, el mejor, los Pumas. ¿Vale? Perfecto.
Ahora sí, nuestro cuadrado sigue estando aquí. Nuestro espacio no se ha distorsionado. ¿Puedes tomar agua? No, coach, no podemos tomar agua. ¿Vale? Vale, lo voy a colocar en el cono de al fondo. ¿Vale? Si tu cuarto está así, mano izquierda. ¿Vale? Si estás de este lado, perfecto, cámbiate, el de enfrente a tu mano derecha. Perfecto, aquí, en el al fondo, a la derecha o al fondo a la izquierda, como quieras ver, aquí te vas a colocar. Vamos a hacer ejercicios leves, son caminados o a trote de media. Yo voy a hacer caminado, pues si hay algún comentario o hay algo que me quieran comentar la red, aquí mis compañeros de comunicación de los que están atrás, me pueden hacer el comentario, explico o hago algún hincapié, ¿vale? Vale, entonces voy a estar aquí caminado, me voy a colocar en el cono, ¿vale? Y de frente a este cono, no a él, a este cono, voy a hacerlo caminado, voy a bajar, en desplante, dos pasos, me levanto y voy en lateral. Ahorita tal vez aparezca en pantalla, ahorita voy a cerrar más mi campo de visión, ¿vale? Voy a llegar aquí, en posición, voy lateral, caminado, ¿vale? Regreso, voy a desplante hacia atrás y bajo la rodilla, bajo el pie. Siguiente paso, bajo rodilla, bajo el pie. Regreso. No estoy braceando, no hemos llegado a esa etapa, no es la etapa inicial, no se va a hacer en este momento todavía, ¿vale? Lateral, caminado, y llegar al punto inicial. Repito, otra vez el ejercicio, para lo que haya duda, para lo que no quede claro, a lo mejor quede ahí fuera de visión, voy a cerrar un poquito más mi espacio, ¿vale? Entonces me dicen, coach, no te vi, no creo que lo hayas hecho, ¿vale? A lo mejor me ves de esta cámara, si me ves acá nada más enfrente, ahí va de nuevo, ¿vale? Voy de frente, 1, 2. Oye, ya soy veterano, ya sé bracear y todo. Perfecto, hazlo, como tú quieras. No es la etapa, no estoy enfocándome en el braceo, ¿vale? Lateral, posición, ¿vale? Regreso, voy a para atrás, el desplante igual, bajo, regreso y voy lateral, caminado. Oiga, coach, ¿cuál es la posición que está diciendo ahí al inicio? Perfecto, pecho abajo, rodillas semiflexionadas, pompi arriba, pecho abajo, esa es la posición de fútbol, de presión o de dos puntos, ¿vale? Presión, manos o antebrazos entre las rodillas, dos puntos, manos libres. A mí, por ser liniero, por ser aparte de los gorditos, presión, es más cómodo, descansamos más. Oiga, coach, yo soy corredor, soy receptor. Dos puntos, soy linebacker, soy set. Dos puntos, está perfecto. No estoy enfocándome ahorita en esto. ¿Vale? Pero si quiero, pierna semiflexionada, no rebaso la punta de los pies. ¿Vale? Pompi arriba. ¿Vale? Y el pecho abajo. Puede ser presión, puede ser dos puntos. No estoy peleado con ninguna de las dos. ¿Vale? Sale. Regresamos otra vez. Vamos a hacerlo ahora al revés. Vamos a hacer lateral, pero rodillas arriba. Y no es la máxima, no son muchas repeticiones, no es que lo haga lento tampoco, ¿vale? Es que lo estoy haciendo porque es la primera etapa, ¿vale? Voy arriba, desplante, frente, rodillas, arriba, desplante, y termine, ¿vale? Vamos a repetirlo, vamos a hacerlo seguido, ¿vale? ¿Vale? Buenas cosas, perfecto, estoy lista. Posición, arriba, llevo, desplante, rodillas, perfecto, desplante, abajo, perfecto, muy bien. Vale, ¿puedo tomar agua, coach? Claro que sí, puedes ir a tomar agua. Como el aire no tiene
¿Tienes agua cerca? Bueno, también. Vale, es lo que explico. No me voy a pelear con los que estén braceando. No voy a enfocarme en el que, ah, lo voy a coach, spreadsheet, dos puntos. No, no es esta la etapa. Pero lo que quiero es la posición del cuerpo. La repito ahora del otro lado. Pierna semiflexionada. Pompi arriba, pecho abajo. Preship o dos puntos. Vale, estoy aquí, preship. O en dos puntos, estoy listo. Muy bien. Vale, la pierna sigue siendo semiflexión. Vale. Estoy aquí. Vamos a cambiar del otro lado. Ahí. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es un poquito más de velocidad. No es la máxima, ni siquiera estoy llegando a la media velocidad. Vale. Lo que voy a hacer va a ser talón a la pompi. Hacia atrás. Lo voy a hacer. Se me ve por esta cámara, sin más que el frente. Y cuando llegue aquí, ¿qué voy a hacer? Va a ser lateral, 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 lateral. Pero aquí sí voy a cambiar, voy a girar todo mi cuerpo, talón hacia atrás. Me coloco lateral, lateral, lateral. ¿Vale? Luego vamos a una velocidad constante. Estoy listo, estoy lista, posición colocada, colocado. Vámonos, talón a las pompis. Lateral, lateral, lateral. Talón a las pompis, girado completamente. Giro. Lateral, lateral y lateral. Tiempo. Vale, muy bien. Regreso a este cono. Vale. Estoy perfecto aquí. Todo lo vamos a hacer en diagonal. Hay más espacio, hay más campo que recorrer, más campo que cubrir, ¿vale? Y lo va a hacer de frente, va a correr, hacer un trote, va a ser totalmente un ejercicio aerodinámico aquí. Cuando llegue aquí, voy a girar mi cuerpo completamente, voy a seguir de frente, voy a seguir de frente, voy a seguir de frente, coloco y llegué al inicio, ¿vale? Lo hice lento, lo hice caminado, pero que le haya puesto atención. Vamos a hacer a una velocidad constante y lo voy a seguir explicando. ¿Vale? Estoy listo, estoy lista. Colocado de frente a mi coro. Estoy listo, estoy lista. Vamos a salir en diagonal. ¿Y a dónde estoy viendo? Pierna derecha la voy a sacar. Voy a girar mis hombros hacia donde voy. Colocar mis manos hacia donde voy. Estoy lista. Salgo corriendo. Llego a donde estoy. Giro mi coro. Giro, giro, llega al inicio, ¿vale? Es una explicación de una velocidad más o menos constante, todavía sigo explicando, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ya, un poquito más, sin detenernos en cada tono ahí a explicar qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Dos veces ya lo expliqué, vamos a hacerlo constante, de frente, estoy listo, estoy listo, vámonos de frente, giro, 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 giro. Perfecto. Obvio, coach, casi me caigo en los conos de dar vuelta. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Voy a poner un cono en medio para que haga la explicación. Voy a sacar un cono de acá. ¿Vale? Yo salí de este cono. Voy a llegar. Cuando llegue al cono de la marca, voy a levantar un poco más. Voy a llegar al cono. Voy a bajar mi cuerpo. Centro de gravedad. Como si fuera la posición de fútbol, pompi arriba, piernas semiflexionadas, puedo bajar, pasos más cortos, no frené y sigo. Oiga, ¿qué es la que sigue? En lugar de hacer pasos cortitos, la que sigue en la etapa siguiente, piso y cambio. Una velocidad mayor, obviamente. Se ve muy de, ah, qué torpe, qué tronco el coach. No, es la primera etapa, recuerden. Vengo aquí, casi me caigo, bajo el centro, cambio, giro. ¿Vale? Lo hago del otro lado. Vengo, cambio, salgo. Perfecto. Muy bien, terminamos con nuestras marcas de un cuadrado. Pero vamos a utilizar la misma esencia de nuestro campo. ¿Vale? Vamos a utilizar unas marcas que tengan algo en el centro. Si estás usando sudadera, tu playera sucia, ahí lo que tienes en el cuarto que no has lavado en 3 meses, perfecto, está muy bien. Lo vas a hacer un pequeño círculo, ¿vale? Lo vas a poner, oiga, yo tengo una escalera,
mucho mejor, ¿vale? Voy a colocarla, voy a tener aquí tres, por cuestiones de espacio, por cuestiones de practicidad, para explicar bien, ¿vale? Y están pegadas nuestras marcas como una escalera, es nuestra ropa sucia, nuestra ropa, tiene un círculo, ¿vale? Tiene un medio. Yo voy a colocar del lado, si me estás viendo aquí, gira a tu izquierda, colócate del lado izquierdo de tu marca y vas a hacer pie derecho adentro, salgo, avanzo, pie derecho adentro, salgo, avanzo, pie derecho, salgo y regreso, ¿vale? Se ve muy tranquilo, pues sí, lo hice caminando, expliqué qué era el ejercicio. Vas a subir un poquito la velocidad, ni siquiera llegar a media, ¿vale? Estoy en la posición de fútbol, estoy listo, adentro, 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 avanzo, ¿vale? Me voy a cambiar de lado para no dar la espalda a la cámara. Voy a cambiar de lado, estoy aquí totalmente de lado para que vean la posición. Y explico otra vez, adentro, salgo, avanzo, adentro, salgo, avanzo, adentro, salgo, avanzo y regreso, ¿vale? Qué lento coach, no, vamos, ni siquiera media velocidad, estoy a un cuarto de velocidad, ¿vale? Estoy listo, estoy en posición, estoy lista, perfecto, inhalo, exhalo, pero la voz y termino, ¿vale? Puedo hacer por un lado, por el otro, puedo recuperar más, ¿vale? No me voy a colocar del lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Dos pies adentro, dos pies adentro. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. ¿Vale? Vamos a hacerlo cuarto de velocidad. Vale. Desde aquí estoy lista. Estoy lista, estoy listo. Colocado. Y salgo. Vale. Regreso, cambio de lado. Me explico. Explicación. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. 1, 2, salgo. ¿Vale? Regreso. Posición de inicio. ¿Listo? Correcto. Colocadas, colocados. Listas, listos. Y termino. No es ni media velocidad, no es a máxima. ¿Vale? Oiga, coach, ya estoy creciendo. Perfecto, muy bien. Excelente. Vale, me vuelvo a colocar. Y del lado izquierdo, entro, salgo, avanzo, entro, salgo, avanzo, adentro, salgo completamente, ¿vale? Me coloco, estoy lista, estoy listo, un poco más de velocidad, estoy listo, termino. Más rápido, coach. No es a máxima, no es velocidad, no es la etapa todavía. Cambio de lado, lento, explicación. Aquí, no saco los pies, nunca salen mis pies de los aros hasta este momento. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco más rápido. Estoy colocado, estoy listo. Salgo. Colocado. Oiga, coach, ya hemos usado la leota. No es la etapa, no es necesario. Oiga, coach, ya lo estoy usando. Perfecto, muy bien. No estoy peleado con eso. Voy de frente a mi cámara. Voy de frente a donde estoy haciendo el ejercicio. ¿Me estás viendo? Perfecto, estamos de frente. Pie izquierdo adentro. Pie izquierdo sale. Pie izquierdo adentro. Pie izquierdo sale. Pie izquierdo adentro. Pie izquierdo sale. ¿Vale? Solo una vez. Solo una vez adentro. Termino, ¿vale? De regreso, voy pie derecho, adentro, sale, adentro, sale. Perfecto, me coloco, estoy listo, vamos a subir la velocidad. Colocadas, vale, adentro, solo una vez adentro, perfecto, ¿vale? Los dos pies adentro, 1, 2, sale, 1, 2, sale, 1, 2, sale. Perfecto, me coloco. Estoy listo. Colocado. Posición. Listo. Y termino. No es a máxima, no es a media. Muchísimo menos todavía.
Ale, voy de regreso. Mismo ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Perfecto. Vamos. ¿Estás lista? ¿Estoy listo? Termino. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a terminarlo un poquito más rápido todavía, sin llegar a media velocidad, pero es el movimiento de los pies que es un poco más rápido, porque nunca deben estar los dos pies adentro, pero sí debo cruzar. ¿Vale? Entonces llego aquí, uno, dos, puedo sacar los dos pies, sí, obviamente, si no, de aquí, ¿cómo le vas a hacer hasta acá? ¿Vale? Estoy aquí, adentro cruzado, saco, dos, tres, cuatro, saco, dentro. Siempre debo cruzar un pie. Siempre debo cruzar un pie. ¿Estoy lista? ¿Estoy listo? Me coloco un poquito más rápido. Aquí. No es a máxima, no es a media velocidad, no es la etapa de velocidad. De regreso, vamos a cambiarlo de lado. Yo me voy a cambiar de lado, porque si no voy a dar la espalda a la cama. ¿Vale? Pero lo puedes hacer de regreso nada más. De aquí, pierna derecha adentro, salen, salen. Pierna izquierda por delante, salen, salen. Pierna derecha por delante, salen, salen. Vale, me coloco. Estoy lista, estoy listo. Preparados, listas, listos. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, por último, vamos a entrar y salir como si fueran tijeras. Vale, para eso voy a necesitar colocarme la marca en medio. Otra marca son 5. Una, dos, y la 3 te pones. Mi marca son de 4. Ah, bueno. Recórtale una y quedas de 3. Perfecto. Muy bien. Voy a colocar en la del medio. ¿Vale? Vale, entonces voy al frente. Son pasitos. Y tijeras, ¿cómo son? Adelante, atrás, sin pisarlo. Otra cosa, ¿para qué se puso ahí en medio? Ah, porque en cualquier momento yo puedo pedir cambio sin tocar las marcas. ¿Vale? No es a máxima, no es a media velocidad, todavía estamos muy abajo todavía. Vamos a agarrar nuestra condición, ¿vale? Estoy listo, estoy listo. Voy al frente. Y quedo adentro. ¿Vale? Estoy listo en posición. Voy hacia atrás. Y estoy listo, está perfecto, en medio. Estoy listo, sin pisar las marcas. Perfecto, arriba, termino en medio, perfecto, muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Por ahí, por favor. Perfecto, nos quedan 10 minutos, vamos a ocuparlos para hacer una pequeña, un pequeño estiramiento. Al final, los comunicados, como siempre, ¿vale? Nuestra primera clase. Vale, entonces vamos a recoger nuestras marcas. No terminan ni siquiera cansadas, todavía podemos aguantar, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Es la primera clase, la primera etapa. ¿Vale? Y entonces estoy listo y estoy sentado, 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 perfecto, sentada. Sí, muy fácil. Piernas estiradas, puntas arriba, manos a las puntas, estiro. ¿Vale? Nuestras rodillas no deben separarse del piso, completamente estiradas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, voy a abrir mi base. Un poquito más que pueda. Igual, sigo en las puntas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, ¿vale? Pierna derecha en escuadra. Alto a mi ingle, a la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta pierna que está estirada va para atrás, en posición de obstáculo. Voy al frente, lo más abajo que pueda. Cada vez pues más, mucho mejor. Perfecto, llevo, perfecto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, arriba. Pierna izquierda en la escuadra, pierna derecha estirada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierna derecha
el obstáculo, voy al frente y bajo. Vale, si sientes una molestia en tus piernas, puedes parar, puedes consultar a tu médico de cabecera y explicarle qué es lo que has estado haciendo. No sientes alguna molestia, o sientes nada más el estirón, continúa, ¿vale? No queremos lesiones, no es una activación para lesionarse, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, las dos piernas en escuadra, vamos a formar nuestra mariposa y aleteamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. ¿Vale? Así como estamos sentados, voy a poner mi mano derecha en el piso. Si no puedo, si necesito las dos piernas para levantarla, está perfecto, ¿vale? Voy a levantar pierna derecha, vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo, pierna izquierda, estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Muy bien, vamos para arriba. Para arriba, para arriba. Vale, vamos a estirar un poco los brazos. Ojo, como hicimos la gatilla. Pero hicimos los burpees, hay que estirarnos un poco, ¿vale? Por enfrente, brazo izquierdo completamente estirado, mano derecha en el codo. Vale, estiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, vámonos. Brazo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, por atrás, brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalo, cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Así estoy desde arriba. Voy a bajar un poco. Mi base no es abierta y es cerrada, ¿vale? Al medio, un poco por fuera de los hombros. Voy a bajar, voy a estirar. Lento, lento, toco. Piso con todas las palmas. Perfecto. Y vuelvo a subir lento. 1, lento. 2, lento. 3, venga, lento. Venga, 4, nada lento. Mucho más, 5, excelente, perfecto. Muy bien, voy a hacer un pequeño desplante al frente. Voy a bajarlo así en la rodilla. No me necesito estirar hacia para calentar, me necesito estirar para relajarme. Voy a aventar mi pierna lo más al frente que pueda. Voy a mi mano izquierda al piso. Voy al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo voy a hacer de lado, ¿vale? Para que vean cómo se hace. Estoy al frente, lo más al frente, todavía como que queda estirada. Pero con mi mano derecha voy a llevar aquí. 1, 2, 3, 4, lo voy a cambiar para los que no estén viendo de este lado, perfecto. 5, 6, 7, 8, perfecto. Ahora cambio, pierna derecha otra vez al frente, pero no voy a echar hacia atrás, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a cambiar de lado para que se vea ahora de este lado, perfecto, muy bien. Estoy aquí, voy a sentar, voy a llevar la punta hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. ¿Vale? Tomo mi cubrebocas, me voy colocando, me voy despidiendo. Recuerden, estas actividades que se realizan en Deporte UNAM, Facebook, en Instagram, en Facebook Live, son sin fines de lucro. Nuestras recomendaciones también son sin fines de lucro, ¿vale? Ahí tienen recomendaciones de lecturas, películas.
Y hay otras actividades desde las 9 de la mañana, ¿vale? Se pueden activar muy temprano. Oiga, coach, no me dio tiempo de verlas en vivo. Ah, perfecto, ahí están grabadas. Puedes asistir a Facebook en Deporte UNAD, buscarlas. Y están ahí nuestras activaciones de mis compañeros, de mis colaboradores de esta hermosa dependencia, ¿vale? ¡Feliz año! Esperemos que este 2021 sea mejor, que sus metas se logren, que sus objetivos los alcancen, ¿vale? Vamos a seguir trabajando, todos unidos, colocándonos nuestro cubrebocas, saliendo, lavarse las manos, gel antibacterial, si no es necesario no salgas de casa, si es necesario por trabajo o por ahí por la comida, cuídate mucho por favor, espero verte pronto por acá, nos vemos hasta la siguiente, bye!